Estamos con Federico Trabuco, campeón en categoría Children, altura 1.10. Primero, felicitaciones. Y segundo, desde el cobertizo te decíamos los mejores augurios en San Diego. Parece que fue realidad la buena suerte. Sí, primero muchas gracias. Y sí, la verdad que como vos decís, en San Diego me dijeron también que muy bien todo. Y la verdad que estoy muy contento con el caballo y por todo. ¿Cómo notaste el recorrido? ¿Muy difícil? ¿Y los rivales? ¿Fue una competencia pareja? Sí, el recorrido estaba muy bueno, estaba más técnico y los competidores también eran muy, muy rápidos en el desempate, también hacían cero, así que sí, fue muy difícil. ¿Cómo te preparaste para un torneo nacional? Porque es un torneo bastante importante. Yo en realidad, como te conté en San Diego, no sé si a vos o a no me acuerdo quién, dejé de montar como un año. Y acá en San Diego, un concurso antes, me prestaron el caballo y ahí hice mis primeras pruebas 1.20, que clasifiqué, fue muy bien. Y la verdad que venía en los fines de semana, un día antes, saltaba y la verdad que los resultados venían también. Terminaste el 2013 de la mejor manera. ¿Qué esperas para el año que viene? Sí, la verdad que de la mejor manera terminé. Y para el año que viene deseo lo mismo. La verdad que estoy muy contento con el caballo. La verdad que rindió muy bien y me salvó también en algunos saltos. Muchas gracias por tus palabras. No, de nada, gracias a vos.